Carrasco, sucedió un milagro grande y maravilloso que hizo la Virgen Santa Madre del Rey Glorioso. En favor de una mujer que tenía el corazón deseoso de servirla noche y día. Y ocurrió en la Extremadura, en la ciudad de Sigüenza, que es muy rico obispado y que junto a su gran iglesia tiene un lugar apartado que se llama Santa María la Antigua. Y que junto a su iglesia era a la que de grado iba esta buena mujer y allí exponía su quejura. Esta mujer tenía una hija a quien mucho quería y ambas dos, en su voluntad, solo un deseo tenían: ir a ver el Santo Sepulcro de Jerusalén, que de lo suyo darían a quien quisiera guiarlas y así peregrinar más seguras. Después que todo lo prepararan, inició desde allí su carrera llevando a su hija consigo, para no ir así señera, pues no podía ya otra mejor compañera. Y pasó por muchas tierras, y tal le fue su ventura, que pasó el mar a salvo, sin padecer detrimento, pues mientras en él estuvieron siempre, les fue bueno el viento. Y una vez que a Acre llegaron, sin ningún detenimiento, fueron a ver el sepulcro, en tiempo de gran temperatura. Y después que lo hubieron visto, hicieron otras romerías allá por los santos, en la tierra en que el Mesías, Jesucristo, Dios y hombre anduvo. Y después de estos días se volvieron a Acre, pero no con mucha premura, haciendo así gran morada en Acre. Cuando llegaron de inmediato se dirigieron al muerto y allí rogaron al dueño de la nave que las enrolase y sin más se apresuraron a entrar con gran rapidez a ella. Pero fue tanta la premura en entrar que al querer subir una escalera del batel de esa nave subió la hija primera y después la madre, queriendo la muy artera subir a prisa. Pero al agua cayó enredada en su vestidura y al caer, clamando grandes voces, iba: ¡Socórreme, gloriosa de la Antigua, Santa María de Sigüenza, en quien confío, y haz que mi romería acabe cumplidamente!
altura de los cielos la Virgen Santa procuróle el socorro. La paseó por el fondo del mar por debajo de la nave y la sacó muy lejos, a la otra parte, y después, cuando la devolvió arriba, sana y viva, apareció con gran hermosura. Todos cuanto esto vieron quedaron maravillados, y sus hinojos hincaron en la tierra y arrodillados a la muy santa Virgen sobre los loores dados dijeron: bendita seas, cobertura de los cuitados. Y después que esta buena mujer fue por la Virgen guardada, tal como ahora oísteis, y a su tierra retornada, tuvo en la vieja iglesia novenas, donde muy alabada fue Santa María por ella, y esto hizo con cordura.